Hola, hola mis Skullwalkers, bienvenidos a otro martes de manualidades. Estoy muy, muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Recuerda que yo soy Alexa y el día de hoy les traigo otra funda para celular porque me lo dicen muchísimo en los comentarios. Me dicen, Alexa, por favor, haznos más fundas para celular. Y en este tutorial voy a probar un material nuevo que quería probar desde hace mucho, que es el foamy moldeable. Me encantó el resultado, quería utilizarlo en esta técnica y aparte les estoy poniendo pompones de tela porque últimamente estoy obsesionada con los pompones de tela. Sé que les va a encantar y vamos con la lista de materiales. Para hacer nuestra funda necesitamos pompones de tela, foamy moldeable, plástico autoadherible, silicón frío, perlitas y X-Acto. Lo primero que vamos a hacer es proteger nuestro celular o móvil con plástico. Esto es para que no se vaya a rayar o a maltratar. Ahora vamos a empezar a usar nuestro foamy moldeable. Para este paso puedes utilizar otra pasta si tú quieres o hasta silicón. Empezamos a amasarlo y a aplanarlo. Una vez que esté parejo, colocamos nuestro celular sobre el foamy y vamos a doblarlo sobre el celular para empezar a hacer la carcasa. Con muchísimo cuidado y con un X-Acto vamos a emparejar todos los bordes. Ten mucho cuidado de no rayar tu pantalla. Dejamos secar un rato nuestro foamy y después podemos hacerle los agujeritos para la cámara. Ahora sí, es momento de empezar a decorar. Yo usé pompones de varios tamaños y colores, todos en la gama de los morados y rosas para que combinara con mi foamy. Con silicón frío vamos a ir pegándolos a la carcasa. También usé piedritas para decorar el agujerito de la cámara. Y listo, una vez terminada le di los últimos toques con perlitas. Y ya está lista nuestra funda tipo carcasa con pompones. Espero que te animes a hacerla y si lo haces mándame una fotito con tu funda a mis redes sociales. No olvides regalarme una manita arriba, suscribirte al canal y compartir este videito con todas tus amigas. Recuerda que yo soy Alexa, adiós.